Penduduk Mexico berbaring di atas tilam dan bantal untuk tidur siang beramai-ramai di bawah bayang-bayang monumen revolusi yang ikonik di Bandar Mexico bagi meraikan Hari Tidur Sedunia pada Jumaat. Ketika matahari terbenam, peserta yang mengantuk menikmati rehat selama sejam diikuti dengan sesi meditasi dan senaman pernafasan. Y bueno, el día de hoy es el Día Mundial del Sueño. Este Día Mundial se realiza para conmemorar, para concientizar y para hacer ver la importancia del sueño, lo importante que es dormir para la salud física, mental. Y el día de hoy estamos aquí en un evento inédito, es la primera vez que un evento como esto se hace en el mundo. Estamos en una siesta masiva. Creo que está interesante, como lo habían comentado, que es un acto revolucionario el hecho que nosotros tengamos que exigir nuestro derecho a mínimo tener un break o tener descansos para esas compañías o empresas un poco negligentes que exigen trabajo 24/7, que no te dan chance ni siquiera de ir a comer. Creo que esta es una buena experiencia chida para que la gente en un futuro alce la voz y luche por ese derecho de mínimo de tener media hora de descanso. Creo que está chido. Acara tidur siang beramai-ramai yang dianjurkan oleh kerajaan Mexico bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan tidur yang cukup berjaya menarik lebih 300 peserta dalam acara itu. Hari Tidur Sedunia disambut setiap tahun pada 15 Mac, manakala tema tahun ini ialah Equiti Tidur untuk Kesihatan Global yang menekankan perbezaan dalam kualiti tidur di seluruh dunia.